El lunes 16 de octubre comenzará la vacunación para los habitantes del Estado de México contra la influenza y el COVID-19. La campaña se prolongará por más de 5 meses para terminar el 31 de marzo de 2024. La vacunación para la temporada invernal 2023-2024 contempla 4.3 millones de dosis, en tanto para el coronavirus se prevé 694.030 dosis. Así lo informaron autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México. En el caso de la vacuna contra la influenza proporcionada por la Secretaría de Salud Federal, es tetravalente y protege contra las variantes A y B. Para la vacunación contra COVID-19 se contará con el biológico Abdala, la que podrá ser aplicada a menores de 5 años hasta adultos mayores. Asimismo, la protección contra ambas enfermedades será simultánea. Se podrán aplicar en brazos diferentes o en la misma extremidad, aunque también se podrán poner en días diferentes. De presentar algún síntoma posterior a la vacuna, se deberá acudir a la unidad de salud más cercana.